Hola, qué tal, familia querida de Valora Radio. Yo soy tu amiga Luci bon, completamente en vivo. Gracias, gracias de todo corazón. Oye, como ves, hoy no iniciamos nuestro programa con Valora Radio presenta, porque nos avisaron que el, el Face que el Face se anda así como comportando, ¿sabe cómo? Entonces, que con cualquier musiquita que ponemos, pues vaya a ser que nos anden multando. Entonces, bueno, entramos aquí directamente sin intro. ¡Qué felicidad poder estar contigo nuevamente! ¡Ay, pues qué te puedo decir! Me encanta platicar sobre estos, estos temas del matrimonio, de la familia. Uh, ponerlos muy reales, pero sobre todo con mucha esperanza. Este tema no va a ser la excepción sobre los peligros que acechan al matrimonio, a tu matrimonio y al mío y a tu familia y la mía. Y bueno. Mientras, bueno, antes de que comenzamos, lo que siempre te pedimos en cada programa de Valora, regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas, que nos ayudes a seguir iluminando vidas y llegar a más hogares, a más corazones. Y en los comentarios, en los comentarios, dinos de dónde nos estás escribiendo, alguna duda, pregunta, sugerencia. Acuérdate que... Aquí todos, toda la familia de Valores estamos para servirte, de verdad, para servirte y ojalá te podamos acompañar en algún proceso de tu vida. Gracias a Dios, gracias a Dios la familia de Valores tiene una entrega, una entrega y una generosidad maravillosa. Y bueno, 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 vamos a comenzar. Este es un tema que yo sé que al enemigo de Dios no le gusta que lo toquemos, pero bueno, mira. Hoy tuve mi clase de Cristifícate maravillosa con, con mi familia de Cristifícate que amo con locura de 10 a 12, de un poquito antes de las 12, y de ahí me fui a hacer oración al Santísimo y me llevé mi, mi hojita en blanco. Si bien yo ya, ya, tenía, ya, ya he escrito varios, bueno, algunos, no, algunos artículos sobre esto y tengo, gracias a Dios, gracias a Dios como mucho material de donde poderme basar. Eh, para exponerte el tema, pues quise, quise volvérselo a poner al corazón de Jesús. Y como te digo, me llevé una hojita en blanco y, y me puse en su presencia. Estaba el Santísimo expuesto. Tenemos la bendición de que podemos decir que está 24 horas 7, bueno, 24 horas 5 eh, con nosotros aquí donde yo vivo. Y así le dije, mi Señor, aquí. Traigo esta hoja en blanca, tú dime, tú dime qué quieres que le digamos, porque se los vas a decir tú, mi señor, yo nada más voy a ser una intermediaria. Eh, y, y a Dios le gusta que estos temas lo platiquemos como es Él. Y Él es la esperanza, pero también Él es la verdad. Eh, y bueno, tuve, eh, comencé así como que hacer muchos puntos, pues son peligros que acechan al matrimonio, pero también a la familia, entonces, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Y bueno, al final del día sabemos que, que, que un buen matrimonio es la base para una muy buena familia y que la familia es la célula de la sociedad que hoy por hoy quieren destruir, y pero insisto, una familia comienza con un buen matrimonio, entonces, eh, con un matrimonio sólido, con un matrimonio unido desde el amor de Cristo. Entonces, yo creo que si te parece, vamos a comenzar por ahí con esos peligros eh, que acechan a nuestro matrimonio y ahí le vamos a así haciendo como unas, unas vueltecillas y nos vamos a ir bien, eh, yendo así como que a la familia. Eh, espero terminar el día de hoy, si no, no hay prisa, en algún otro programa lo terminaremos. Y bueno, había con muchas cosas que se me venían encima. Eh, Sí, sí, o sea, como, como muchas ideas, muchas ideas de peligros reales que yo he visto en los matrimonios y que obviamente van a afectar el, el, a nivel familiar. Eh, no solo que he visto con parejas que trabajamos, sino los pues, peligros que Tomás y yo vivimos en, en, en nuestro matrimonio. Y bueno, eh, comencé a apuntar, comencé a apuntar eh, cuáles eran los que así como que el Espíritu Santo me iba, me iba inspirando y mira, un gran peligro que hoy nuestros matrimonios están enfrentando, es más, que Tomás y yo eh, eh, podemos padecer si, si no nos ponemos truchas, si no de verdad eh, trabajamos recordando que somos, que somos un equipo, ¿sí? Es uh, vivir ese individualismo, ¿te suena?, ¿te suena?, eh, se puso súper, también súper de moda esa canción bueno mejor ni te la dijo pero canciones de, de, de chavas de pues sí pop music que son que, que son iconos para las mujercitas donde eh, yo me puedo comprar flores y las mujeres hoy no queden hoy facturan o sea cosas así que verdaderamente nos están haciendo mucho daño. sí la música muy pegajosa y todo lo que tú quieras pero tristemente eh, hombres y mujeres las estamos tomando como iconos y no no se diga las mujeres. Hoy en nuestros matrimonios tristemente estamos buscando una realización personal y olvidamos que tenemos un proyecto de vida juntos. Eso, eso no quiero decir que yo voy a respirar a través de ti, y tú vas a respirar a través de mí. No 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 no, no me estoy refiriendo a eso. Pero lo más importante es que nuestro proyecto de vida, una vez que tú y yo elegimos con pleno uso de nuestra libertad casarnos, nuestro proyecto de vida más importante se llama matrimonio. Entonces, aquí dentro no puede existir individualismo como tal. Puedo tener proyectos que me lleguen al corazón, como Ivonne se va a dar conferencias, Tomás se va a sus ventas. Claro, pero, pero esos proyectos se comunican, se comparten, se llegan a, a un equilibrio y se ve y se ve si el resultado es para un bien mayor y para un bien común. En los matrimonios no puede, de verdad hay que meternos esto en la cabeza, no puede existir individualidad porque entre el egoísmo y el egoísmo está acabando con nuestros matrimonios el, eco, el egoísmo es el cáncer de nuestra alma y tú y yo no queremos que entre eso de verdad eh, es una realización aparte es una realización realización divina de verdad tener un matrimonio caminando en santidad por eso hay comunicación por eso nos vamos a comunicar nuestros proyectos no es lo tuyo y lo mío hoy está super de moda y es bien triste y esto es parte del individualismo y del egoísmo que los matrimonios eh, nos estamos dividiendo todos 50 y 50 todo lo partimos tan lo acabamos partiendo todo y dividiendo todo que acabamos con un matrimonio dividido eso es lo que sucede entonces eh, recordemos que en un matrimonio no dejes que entre el individualismo no, no, no lo puedes dejar. Por eso vamos a llegar a consensos, ¿sí? Vamos a llegar a, no es lo que tú digas, y no es lo que tú digas, los dos con generosidad, siempre, siempre teniendo en vista eh, el bien mayor y el bien común. Otra de las ideas que yo me quedé pensando, que también yo ya la viví, diga, si quieres irle poniendo idea número dos o peligro número dos, si tú quieres en tu matrimonio. Es el feminismo que se está metiendo con las mujercitas en los matrimonios, y no solo en los matrimonios, en el mundo. Ese feminismo, ese empoderamiento absurdo, en varios programas lo he dicho y en este momento te lo repito. No existe feminismo católico ni del bueno. Nada más vean quién fue el fundador del feminismo, por el amor de Dios. Eh, no existe empoderamiento del bueno ni empoderamiento católico. No existe. Tú y yo, mujeres de fe, a lo que aspiramos no es a empoderarnos, sino a vivir la humildad que vivió María. ¿Sí? Y fíjate, fue una humildad tan grande que, que es, es la mujer de mujeres. Es, a lo que tú y yo queremos aspirar, esa vida virtuosa. Entonces, tristemente, pues lo tengo que seguir uh, anuncia, denuncia, anunciando y denunciando, denunciando que las mujercitas estamos, y les digo, hablo en primera persona, recuerda que todo esto que te, lo, que te digo, no te estoy criticando a ti mujer, lo digo porque yo también ya lo viví, yo ya también caí en esas cosas absurdas del mundo escuchamos, abrimos oídos al mundo demonio y carne, a las seducciones, aquel, aquella serpiente del Génesis que nos dijo seréis como dioses. Y lo que estamos buscando tú y yo, ser nuestras pequeñas diosesitas en nuestros hogares y en, en tu hogar y en el mío. Hay un solo Dios, hay un solo Dios que vive en medio de nosotros, pero Él es el único Dios. Entonces, eh, es este cáncer del feminismo, este cáncer del empoderamiento, este cáncer de ir perdiendo incluso hasta identidad de hija de Dios, estoy hablando en este caso de la mujer, ¿eh? esta identidad de hija de Dios, híjole, nos está, nos está sacando del hogar, nos está sacando del matrimonio, nos está metiendo esa idea absurda de yo no necesito de un hombre, yo sola me puedo comprar flores y demás. De, de, desde, desde el Génesis, Dios vio que era bueno el que viviéramos en, en, en pareja, en matrimonio hombre-mujer. Por eso no, no, podemos, no podemos prestar oídos. Se nos está olvidando un rol importantísimo, bueno, no uno, muchos roles importantísimos que tenemos en nuestro, en nuestro hogar como mujer. Y bueno, ahorita parece que le estoy tirando a las mujeres. No, va, también al ratito va, va a ser a los hombres de. De, de lo que podemos hacer de verdad para ser dignos representantes de, de, de Cristo en nuestro hogar tú, varón. Eh, estamos prestando oídos al mundo, mujercitas, y es un gran peligro en el matrimonio. Eh, estamos cerrándonos a ser generosas en dar vida, ¿sí? Nos está faltando reconocer nuestra dignidad como mujer y la dignidad de nuestro cuerpo cuerpo, eso es bien peligroso, en, no, no digo en, en un matrimonio, en la vida en general, ¿sí? No estamos teniendo claro como mujeres, como esposas, estoy hablando del matrimonio, no estamos teniendo de claro qué significa ser ministro y ser materia de mi sacramento con mi cónyuge, yo y Bon, con mi varón, con mi marido, ¿sí? Nos está faltando mucho, comencé con el, con el individualismo y la falta de generosidad, nos están faltando mucho ser generosas en las necesidades emocionales de nuestro esposo. Y no se diga cuando se trata de dinero, este, cuidado porque parte de nuestros roles como esposas, que son, son dotados de Dios, Dios nos da las capacidades para sacarlos adelante, es ser administradoras sabias de los bienes del hogar, ¿sí? Eh, siempre buscando la realización del otro y la felicidad del otro y, y por encima de realización y felicidad, la santidad de nuestro cónyuge, ¿sí? También nos hemos comprado de que esa idea de... de yo no tengo por qué hacerte feliz, pues es que te casas para ayudar al otro a que sea santo. Ese es tu gran compromiso de vida. Si no, ni te metas al matrimonio, ni te metas. Tu gran compromiso de vida es ayudar al otro a que sea un hombre santo y fruto de la santidad siempre va a ser la felicidad. Siempre va a ser la felicidad. Entonces, mujer. Mujercitas, eduquémonos nuevamente, en serio, de corazón se los digo, todo esto me lo digo en primera persona. Yo, yo necesito recordar todos los días estas cosas, cómo es ser, cómo es que se debe ser generosa o cómo es que quiero ser generosa para hacer feliz a Tomás, para que con esa felicidad, pues cada vez sea un hombre pues, más santo de verdad, hacerle al otro, hacerle a Tomás, tú ponle el nombre de tu marido, más sencillo el que me ame. Uh -huh. Más sencillo el que me ame. Y bueno, esto es por parte de las mujercitas. Otro gran cáncer y otro gran peligro que está y sigue acechando a, a nuestros matrimonios hoy en día, nada más que yo y creo que todavía está más, eh, oh, bueno, no más, eh, el cáncer del feminismo que está arrancando a las mujeres de, de, de su... De, de, de ser esposa y madre está está peligrosísimo. Hoy la batalla sabemos que está en contra del matrimonio, de la vida y de la familia, pero al final de eso, ¿quién es el corazón del matrimonio? La mujer, ¿quién es quién da vida? ¿Sí? La mujer, quién es el corazón de la familia? La mujer. Entonces, hay una guerra atroz, diabólica, porque no le puedo llamar de otra manera en contra de la mujer. La buena noticia, como siempre les digo, es que Cristo ya venció. Y es una buena época ahorita, la Pascua, perdón, la Pascua, y no más, ya me quiero adelantar, la Cuaresma, recordar hacia dónde vamos, eh, que nuestro matrimonio puede vivir esa Pascua, si es que hoy lo está, estamos pasando por un camino de la pasión. Y bueno, ahora en cuestión de hombres, también un gran cáncer es ese... Ese descuidar a, a nuestras mujeres, a sus mujeres, y ese machismo espantoso, cancerígeno, autoritario, que no es lo mismo de las, no es lo que la santa autoridad que Dios te dio, porque Dios te dio una santa autoridad para que seas el líder espiritual de tu hogar, ¿sí? Y no se trata de que yo mando. A los varones aquí les recuerdo cómo hay que proteger también sus matrimonios. Eh, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. ¿Estás dando la vida por tu mujer? incluso varón estás dando la vida por esa mujer que ya abandonó el hogar como yo lo hice en su momento por esa mujer que está en adulterio como yo lo hice en su momento estás cual Cristo en la cruz rescatando y reclamando en el nombre de Cristo a esa que es tu mujer ¿sí estás verdaderamente viviendo el liderazgo de tu hogar entonces aquí es una pregun son preguntas como de reflexiones para ti varón, de, de cómo puedes hacerle, para ser de verdad, de verdad, un esposo santo, para contrarrestar ese cáncer que quiere acabar con tu matrimonio y con tu familia, pues siendo un digno representante de Dios, un digno representante de Dios viviendo en total y absoluta obediencia a obediencia a Dios. Esa obediencia de la que nos habla Efesios 5:21, ¿sí? Siendo siendo verdadera cabeza de tu hogar en autoridad y palabra. Dije autoridad, ¿no? autoritarismo. En autoridad y palabra. Siendo el primero en llevar la fe porque aparte esa es la obligación del varón en el hogar, que lo sepan. También por eso los, los, los matrimonios y los hogares a veces se tambalean porque los roles se voltean. El, el, el que tiene la grave obligación moral de llevar la fe al hogar es el varón, es autoridad dada por Dios, ¿sí? Es el primero en todo. Y cuando digo primero en todo, es en todo, incluso en perdonar, y en pedir perdón, siendo también un guía que sabiamente edifique el hogar. Deja a un lado el, el, el absurdo machismo. De, no, no te sirve para amar a tu mujer. No te sirve. Ay, ama a tu esposa como Cristo amó a su Iglesia. Es así, dando la vida por ella. Honrándola y tratándola siempre con delicadeza. Sí, ahorita no recuerdo si alguien de los que nos está escuchando sabe qué versículo o qué parte de la Biblia es como que pocas palabras dice a los varones que si quieres que tus oraciones sean escuchadas por Dios. O, o, o vaya, que tus oraciones van a, van a ser escuchadas por Dios de alguna manera de acuerdo a cómo tratas a tu esposa. Palabras más, pa, palabras menos. Entonces, ojo, eh, tú que eres el proveedor de tu hogar, tú que de verdad quieres tener un, un trabajo próspero para sacar adelante a tu familia, sé inteligente, sé inteligente. Si quieres que de verdad Dios escuche y te responda a tus oraciones de una forma santa, como, como anhela tu corazón. Ojo cómo estás tratando a tu esposa. Ojo con eso. Eh, reconoce siempre que eres ministro en materia del sacramento, igual como lo dijimos con las mujeres. Cuida cuáles son las necesidades emocionales de tu esposa. Sé un, un proveedor generoso en tu hogar, siempre buscando, siempre buscando la realización, la felicidad, esto como fruto de la santidad a la que fuiste llamado en tu sacramento. ¿Sí? Si, si no sabes mucho del sacramento y estás casado con el sacramento, nunca es tarde para que aprendas, nunca es tarde para que te formes, que se eduquen, ambos, ambos. ¿Cuál es el plan de Dios para tu matrimonio? ¿Para qué te casaste? ¿No más porque sentías maripositas? ¿No más porque Él me iba a hacer feliz? ¡Ah, wrong, wrong! ¿Sí? ambos se casaron para hacerse mutuamente santos. Y ojo que no dije felices, mutuamente santos, porque, insisto, felicidad es fruto de la santidad. Ojo con eso. Eh, otro de los grandes cánceres y peligros, peligros que veo también en los matrimonios, es un activismo impresionante. Un activismo impresionante y ahí nos descuidamos como pareja sí dejamos tristemente y no nos damos cuenta porque todo esto también te digo que son peligros que no nos que, que muchas veces hasta pasan desapercibidos sí eh, dejamos de ser prioridad prioridad uno del otro y luego hoy por hoy en esta época posmoderna donde bueno hay matrimonios donde ambos se ven en la necesidad de que ambos tengan que trabajar por necesidad, no hablo por gusto o realización personal, eh, por necesidad. Entonces, se nos va olvidando que de verdad, antes de los hijos, antes de trabajo y antes de nada más, me casé contigo, tengo un compromiso de vida delante de Dios para contigo, ¿sí? No con nadie más. Y, y, y es bien triste de verdad cuando dejamos de ser prioridades. Y bueno, cuando dejamos de ser prioridad como cónyuges es porque previamente ya Dios dejó de ser nuestra prioridad. Y eso, está, eso es bien triste. Y sí se ve, sí se ve una, reali una eh, relación matrimonial. Está, es directamente, una buena eh, relación matrimonial es directamente proporcional a una buena relación con Dios, ¿sí? Y, y lo vemos, eh, los cónyuges que están así con Dios, aquí está Dios en la cúspide, es porque verdaderamente trabajan, trabajan para amar a Dios como su prioridad y a través de Dios amar a la otra persona. Otro de los grandes peligros, de los grandes cánceres que yo he visto es que a veces las, los matrimonios llegan a estancarse en esa, en esa monotonía. Es que no sé cómo llamarla desvirtuada, aburrida, porque a mí bueno, me gusta la monotonía, a mi marido nos, nos gusta la monotonía y es bueno tener la monotonía. Yo creo que son pocas a las personas que, o a menos que les encante el rush de adrenalina, son pocas las personas que, que les fascina que su vida sea en un cambio, 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 cambio. Pues lo, lo, lo normal, así como que lo, lo pausadito, lo mo, monótono, pues es lo, lo rico, lo a gusto. Pero a ver. Hay matrimonios que llegan por descuido. ¿Sabes, sabes lo que es la, la asedía espiritual? Bueno, yo la pongo en el papel de asedía matrimonial, donde ya empezamos incluso hasta a sentir tristeza de estar casados, tristeza de estar con el otro. Eh, y eso es eso muchísimas veces llegamos a eso porque dejamos de poner amor a las cosas que hacemos por el otro, ¿sí? Yo te lo firmo, yo te lo firmo, que aunque te cueste, si tú le sigues poniendo amor, aunque estés cansadísimo, aunque de verdad ya no, o sea, un, una pierna le pida permiso a la otra para, para, para caminar, si a ti no te falta ese toque del amor de Dios que se lo vas a dar a la otra a tra a, o al otro a través del amor de Dios, difícilmente te vas a aburrir de amar y de servir a tu cónyuge. Bien difícil, o sea, es más, deja difícilmente, no, no, no va a llegar a eso, porque si te llega así como ese pensamiento, vas a recordar, yo lo amo. Como, con fuerza de voluntad. Yo lo amo a través del corazón de Cristo. Y cuando hacemos y servimos todo, todo desde el corazón de Cristo, no hay manera que tenga fecha de caducidad. No existe. El amor de Dios es, es infinito y se reproduce. Es, es, es maravilloso. Lo damos, lo damos, lo damos y hay más, 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 más. El amor es lo único que se multiplica cuando se comparte. ¿Y qué mejor? multiplicarlo y compartirlo con ese que es nuestro compañero de vida, con mi marido, a ti varón, con tu mujer. Otro de los grandes peligros que hemos visto, que yo sí he visto, y eh, que seguramente en su momento también lo, lo viví, es ay, los matrimonios corren mucho riesgo teniendo amistades que no convienen. Eso es peligrosísimo y son, pelig digo, son, son eh, eventos, personas que ni siquiera o muchas veces no hemos tenido el olfato de darnos cuenta que si la amistad sigue, puede terminar con nuestro matrimonio, ¿sí? Amistades peligrosas, te las puedo, no sé, enumerar. Tú y yo como casados, yo como mujer, ¿sí?, eh, yo, mujer casada, yo no tengo nada que estar buscando una amistad íntima con un varón, con un varón donde llegue y le diga, no, pues tengo, tengo, tengo uh, mala relación con mi marido, él me está llevando mal o viceversa. Se supone que en nuestro matrimonio, nuestro mejor amigo es nuestro cónyuge, ¿ok? Entonces, muchísimo cuidado con las amistades personales del sexo opuestos. Mi cónyuge es mi mejor amigo, ¿sí? Muchísimos matrimonios se han terminado de romper cuando la mujer se refugia, cuando la mujer se refugia en los brazos del amigo del esposo, no se diga del compadre, buscando consuelo, ¿sí? O bien cuando la amiga quiere consolar al esposo de la comadre porque está muy triste. Cuidado, seamos súper honestos. ¿sí? A ninguna esposa coherente le gustaría que su marido tuviera una mejor amiga que no fuera ella. Es simple sentido común, simple prudencia. Otro tipo de amistades. Y ya no me voy a meter porque tantísimo las amistades, simplemente así como que quiero hacer como que red flags para que nos demos cuenta que sí existen y que sí pueden ser peligros, que estén acechanzo, ace a nuestros matrimonios, eh, las amistades sociales, sí, eh, las amistades sociales, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta de cómo sucedió, podemos cruzar esa esa delicada línea de la prudencia, del respeto, de lo privado, del sentido común. ¿Por qué? Porque muchísimas veces en ese tipo de amistades Podemos llegar a compartir la parte más íntima de nuestra vida, la parte más íntima de nuestra vida personal y matrimonial, sí. Entonces, muchísimo cuidado porque este tipo de amistades sí puede llevar a que se socave nuestro matrimonio, porque luego podemos revelar intimidades que que solo competen al otro, a, a mi cónyuge, sí. Eh, los Intimidades que los amigos, por muy íntimos que sean, no tienen por qué conocerlas, ¿sí? Y no se diga, a ver, ¿como qué ejemplo te puedo poner? Pues, sí, temas de, de, de la vida sexual, por ejemplo, ¿sí? Que, que luego a las mujeres o a los hombres nos da por irnos de boca o porque está muy cool o porque te quiero platicar. Hay que tener mucha cautela y no dejar a los amigos, eh, por muy íntimos que sean, que entren a ciertas Partes, a ciertas áreas de nuestra vida íntima. Yo, yo nomás pienso, o sea, yo no me imagino hablando así de neta, yo no me imagino hablando así de mi marido. Solo piensa, ¿qué pensaría si mi esposo supiera que yo estoy compartiendo nuestra vida íntima privada con un tercero? O sea, para empezar, ¿con qué ojos lo van a ver los, a, los amigos, las amigas después? Es, es, es prudencia y sentido común, prudencia y sentido común. No sé. Que otro tipo de amistades que pueden ser peligrosas para tu matrimonio o que pueden ser unos peligros latentes que estén acechando tu matrimonio y que a lo mejor no te estás dando cuenta son las amistades de gimnasio y sobre todo las, del las amistades del sexo opuesto ¿sí? Eh, y, y no sobre todo nosotros, cuando vamos a un gimnasio hay que cuidar cómo nos vestimos, cómo actuamos ¿sí? claro, es muy lindo compartir aficiones como el deporte y demás pero eso es todo, ¿sí? Eh, cuando tú y yo vamos a un gimnasio, hombres, mujeres, hay que vestir de forma apropiada eh, y muchísimo cuidado con el lenguaje no verbal, que no parezca que estamos mandando mensajes o insinuaciones cuando pues lo único que queremos tú y yo es ejercitarnos en un gimnasio, ¿no? Eh, otro gran peligro para los matrimonios que y, y se ve súper seguido y es peligrosísimo amistades en las redes sociales. Eso es peligrosísimo para tu matrimonio y sobre todo cuando tu matrimonio anda así como que fracturándose o anda así como que en terapia intensiva y no se diga si ya está en estado de coma, ¿sí? Esto se ha convertido en un cáncer para los matrimonios por el uso inapropiado que le hemos dado a las redes sociales, ¿sí? A muchas parejas, a muchas personas les entró esa cosquillita de buscar a los exes por las redes sociales, ¿sí? Y eso, ese encuentro, lo busca y lo encuentra. Y no me digas que encuentra al ex divorciado, haz de cuenta que es la gota que derramó el vaso. Todo comienza como un, hola, hello, ¿eres tú? Tanto tiempo te acuerdas hasta recordar cosas que no tienen por qué recordar cuando eres una persona casada. Entonces, es peligrosísimo, sobre todo insisto en aquellas parejas, en aquellas parejas que desafortunadamente tuvieron una relación carnal, porque esas cosas regresan a la memoria y puede ser el acabose de tu matrimonio. No le busques, no le busques, porque luego andamos con que no va a pasar nada, ¿qué crees? Sí pasa. Y más, segu más seguido de lo que tú y yo quisiéramos. Entonces, no hay necesidad de regresar a aquello que, por prudencia, santa prudencia, debe permanecer en el olvido, hombres. Es, es, es por sensatez, sentido común, cordura. Hay que alejarse de ese tipo de amistades íntimas de las redes sociales, ¿sí? Bueno, eh, amistades en el ámbito laboral. Amistades, tú ponle, tú ponle el apellido a la amistad, lo que quieras. Muchísima prudencia con eso, porque sí pueden ser peligros para nuestros matrimonios, sobre todo si nuestro matrimonio, como te digo, comienza a estar en terapia intensiva. Otro gran cáncer del matrimonio es la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, que aparte eso... Nos, no, nos lleva a tener una pésima comunicación, porque comenzamos a hacer la ley del hielo, comenzamos a torturar uno al otro de forma emocional, nos empiezan a susurrar que eso ya no tiene solución. Sí, que no hay solución, que él no va a cambiar, que ella no va a cambiar, que él es un psicópata narcisista integrado que hoy está muy de moda ese tema y lo más triste, claro que existen, ¡Oh, sí! yo me topé con muchos, claro que existen, pero lo más triste es que creen que de verdad no tiene solución. Yo no te estoy hablando del término médico porque yo no soy psicóloga, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando del poder de Dios, del absoluto poder de Dios capaz de resucitar muertos, capaz de abrir mares, capaz de curar leprosos como los vimos en la lectura de hoy, ¿sí? Entonces, no podemos decir que una persona, una persona esté echada a perder. Entonces, escuchamos, abrimos oídos para eso, falta el perdón, yo no me lo merecía, etc., 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 y viene el acabose del matrimonio. Otro gran peligro para los matrimonios hoy en día es descuidar nuestra vida de piedad. Es peligrosísimo, tanto de manera personal como en la vida matrimonial, como esposos. Como esposos estamos descuidando el, el hablar con Dios, el ofrecer todo a Dios, en consultar a Dios en absolutamente todo. Se nos olvida que si hacemos a Dios parte del problema, lo hacemos parte de la solución. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿En qué momento quisimos a lo mejor tú y yo poner, eh, ocupar el lugar de Dios? No lo estamos consultando, pero para nada. Y como queremos que todo se resuelva así, ¡fú! entonces acudimos a cosas que nos están ofreciendo soluciones que porque a la comadre le, le, le fue bien y a bla, 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 bla. Entonces metemos el esoterismo y metemos la nueva era y metemos a, a los dioses con D minúscula que no debemos meter en nuestra vida matrimonial. Te lo firmo, lo hemos visto también. Si en un matrimonio, ese es un gran peligro, en un matrimonio que empieza a meter lo esotérico, que empieza a meterse en rollos de yoga, reiki, busca por ahí un, un post que hace mucho tiempo y a, a cada ratito lo comparto, donde hablo de los peligros de la nueva era y los matrimonios. La relación que hemos visto mi esposo y yo de, de la nueva era. Y la destrucción de su matrimonio, ¿sí? Te puedo decir que un 99% de los matrimonios que con los que hemos trabajado han metido en algún aspecto de la nueva era, lo se han metido como pareja, o por lo menos uno de ellos. Y es que como matrimonio, como personas, como hijos de Dios, no estamos entendiendo que para empezar estamos faltando gravísimamente. Contra el primer mandamiento. Ayer lo, lo vimos en la lectura de ayer, ¿cómo, cómo eso no es agradable a Dios, ¿sí? Y tú le abres las puertas al enemigo cuando tú metes todo eso, o, o algo, no digo todo, algo, por muy pequeño que sea de la nueva era, haz de cuenta que abres un radar para que el enemigo sepa que ese matrimonio es lugar fértil para darle la bienvenida. Es. Tú abres esas puertas y le estás diciendo al enemigo de Dios, aquí te queremos. El Espíritu Santo ya salió de nosotros, ahora tú serás nuestro Dios. Y él te reclama como su, como si fuera de tu pertenencia. Entonces, que Dios lo saque de tu matrimonio. No abras puertas y si ya las abrieron, hagan oraciones de sanación, liberación, renuncia y recuerda que tu matrimonio le pertenece a Cristo, a nadie, a nadie más. Entonces, bueno, Puedo irme de larguísimo con, con cosas que pueden acechar o que son peligrosas para tu matrimonio. Déjame enfocarme ahorita un poquito más, un poquito más en lo que es la, los problemas o asuntos, rollos que pueden a, acechar a, a problemas, peligros, pues que pueden acechar a tu familia. Y, y bueno, dice, decía el Papa Juan Pablo II, bueno, Papa Juan Pablo II, en algún momento escuché que dijo el Papa Francisco que las familias fuertes son el fundamento de una sociedad saludable. ¿Cómo te parece a ti, honestamente, que está nuestra sociedad? ¿Saludable o enferma? Respóndete. ¿Y, y qué tanto has contribuido tú para que estemos en una sociedad saludable o enferma? sí, no somos seres aislados y todo todo lo que hacemos, tenemos presencia social, todo lo que hacemos va a repercutir de una u otra manera. Entonces, trabajar como matrimonio, como sociedad, trabajar por dar a nuestras familias un hogar luminoso, alegre, como decía San José María, luminoso y alegre debe de ser nuestra prioridad. Esa sí es nuestra prioridad. ¿Sí? Por eso, por eso hoy es súper, insisto en esto, súper importante que andemos eh, por la vida con el olfato sensible, bien abierto y la pisada fuerte para detectar y combatir todos esos obstáculos. Obstáculos, todos esos peligros, ¿sí? Insisto, todos esos obstáculos que quieren acabar con nuestra familia, que quieren acabar con nuestro matrimonio, ¿sí? Que se están metiendo en la educación de nuestros hijos. Es tristísimo que ya hay países que se sienten los dueños de los hijos y si tú no educas de acuerdo a como el país lo indica, te los quitan. ¿Tú crees que no tenemos que pelear? ¿Tú crees que no tenemos que dar la batalla cultural y más que todo la batalla espiritual, pero con las armas de Cristo? Con las armas de Cristo. Entonces, todos estos, ahorita te voy a enumerar algunos peligros, son, son peligros que surgen, son peligros que surgen en el entorno laboral, que surgen en el entorno educativo, familiar y que pasan tan desapercibidos que no los vemos como amenazas, sino muchas veces como algo hasta, hasta normal, porque estamos acostumbrados a convivir con ellos. Y, y aquí sí necesito ser bien puntual. Lo común no significa que sea lo normal. Te lo repito, lo común... No significa que sea lo normal. Entonces, si queremos, de verdad queremos luchar por defender nuestros tesoros más preciados, necesitamos poner los medios. Por supuesto, que nuestra prioridad sea siempre cara a Dios, nuestro matrimonio y nuestros hijos. De eso sí le vamos a dar cuentas a Dios y de eso nuestra, también depende la salvación de nuestra alma. Ah, ah, de, hoy en clase hablábamos de la gente que, o de los papás que son buenos y hacían la caridad con todo el mundo, y bueno, 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 súper generosos con el mundo entero, pero a la familia la trataban bueno. De lo peor, ¿dónde está la coherencia? Y entonces tengo que ser muy puntual, muy puntual en esto: que tú y yo no nacimos para ser buenos, tú y yo nacimos para ser santos. Porque buenos, hasta hasta el más patanes de los patanes, hasta quien ha hecho los peores genocidios, tuvo algo de bueno. Entonces tú y yo no queremos ser buenos, tú y yo queremos ser santos. Y aspirando, ¿no? caminando en esa santidad, imagínate la vida de virtudes que se viene cara a Dios para yo vivirla, para los hijos de Dios. Entonces, bueno. Algunos de estos peligros que te digo pasan como desapercibidos y, y, y en el rush no nos damos cuenta. Es, es uno, eh, lo dije ya al principio, en los peligros del matrimonio es algo parecido, es el tiempo, es vivir deprisa. ¿Sí? Vivimos deprisa, vamos corriendo, estamos estresados por el trabajo excesivo, ¿sí? Eh, y te lo dije hace rato, te lo repito, como pareja no estamos haciendo tiempo para estar solos, ya no nutrimos nuestra intimidad conyugal, no la nutrimos por medio del diálogo, de detalles, no se diga el abrazo conyugal, bueno, olvídate, nos vemos en tres meses, ¿sí? Y entonces con los hijos, pues puede ser que estemos con ellos físicamente. Mente, pero no presentes, no presentes emocionalmente, no presentes intelectualmente. Físicamente sí, pero todo lo demás, mamá está aquí, pero mamá está metida en el celular, papá está metido en el teléfono y los hijos aquí. Los, y eso es bien triste, es bien triste como los hijos no necesitan papá y, y no nada más chiquitos, a todas las edades. Y bueno. Adiós. Si no tenemos tiempo para el cónyuge, no tenemos tiempo para la familia, mucho menos para Dios. Sí, mucho. Mira, mira, sobre todo en estos países primermundistas, nosotros que vivimos en Estados Unidos, dime un domingo de Super Bowl. Un domingo de Super Bowl. Vas a misa y es bien triste porque a cualquier misa que vayas, o sea, solísima, solísima. ¿Por qué? Porque la cultura le da, le da prioridad. Al dios fútbol, al dios deporte, y no le da a dios, al dios de dioses, el culto debido. Entonces, cuidemos eso del tiempo, ¿sí? Que no, que de verdad vamos a vencer ese cáncer que quiere acabar con nuestro matrimonio y nuestra familia que se llama tiempo. Dediquemos tiempo en calidad y cantidad, porque tampoco es cierto eso de que yo le dedico mucho tiempo de calidad a mis hijos, porque es muy poco el que, el que estoy con ellos. Con los hijos y con el cónyuge, es, es cantidad y es calidad. No escuches al mundo. También, un gran peligro en familia que hoy lo vemos mucho por lo mismo del rush es que ya no estamos comiendo en familia, ¿sí? Por lo menos, por lo menos conviene comer juntos una vez al día, pero sentarnos a comer, viéndonos a las caras, mirándonos a los ojos, sin distractores. ¿Por qué? Porque solo así podemos de verdad conocernos los unos a los otros. Mamá, papá, recuerda esto, uno le dedica tiempo a aquello que ama. Y valora, por lo tanto en familia hay que dedicarnos tiempo ¿por qué crees tú que hubo tanto boom de truenes de familias en la pandemia? porque la pandemia lo provocó, no la pandemia lo único que vino fue a mostrar qué clase de matrimonio y qué clase de, 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 de familia estabas construyendo si te diste cuenta que ya no se toleraban, que las de perro estar juntos, que replantéate, hay algo, hay algo que puedes hacer, no, no hay algo, hay mucho que hacer, si tu matrimonio y tu familia salieron adelante, de verdad, adelante, de forma positiva con todo esto, te felicito por la familia y por el matrimonio que has logrado tener para, para haber, para haber salido adelante de, de, de una pandemia de ese grado, ¿sí?, otro gran peligro que también lo vemos muy común y es parte de nuestra vida es ese, ese, ese asunto del Internet y los medios de comunicación en general. Entonces, tristemente, estas herramientas hoy por hoy están siendo los primeros educadores en nuestras familias. Y no puede ser, no puede ser que le estemos dando ese tipo de autoridad. Entonces, tú y yo hay que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Presentes como padres, dedicar tiempo a educar, a preguntar, a, a dialogar. ¿Sabemos, ¿Sabes por qué tú y yo hemos perdido tanta autoridad con nuestros hijos? Porque dejamos de ser padres presentes. Punto. Dejamos de ser padres presentes. Y ya no se trata de que, porque lo digo yo, va, vamos a perder a los hijos, no va por ahí. Otro gran peligro en las familias también que yo he visto mucho con las familias que trabajamos es vivir más preocupados por tener que por ser. La prioridad familiar de ninguna familia debe radicar en el poseer. Porque, mira, los bienes sí efectivamente nos dan, no, los bienes nos dan seguridad y el dinero sirve para lo que sirve, claro que sirve, digo, no, no lo vamos a, a, a diabolizar, ni no, sirve para lo que sirve, ¿sí? Eh, pero los bienes hay, hay que producirlos. Hay que producir aquello que nos permita vivir con dignidad, ¿sí? Como dicen, no hay que. Hay que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. O, o, o cómo era, o cómo era, cómo era que ya se me chispoteó, pero en pocas palabras, el trabajo nos debe de dar aquello que nos permita vivir con dignidad. Así de sencillo, que no nos, que no nos haga descuidar aquello que tiene valor, porque seguimos fomentando aquello que tiene precio. No, 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 no ya no. Otro gran peligro en nuestras familias y el Papa me encanta porque lo acaba de denunciar, son esas corrientes ideológicas, ¿sí? Hoy por hoy, hoy por hoy existe un pensamiento dominante que en muchos casos impide a los padres impide a los papás decidir sobre cuestiones educativas fundamentales, te lo digo, hay países que si no estás de acuerdo cómo educo, o sea, cómo el país está en esta línea de educación, te los quito, ¿sí? Entonces, seamos libres cuando busquemos inculcar a nuestros hijos valores e ideas, valores e ideas que dignifiquen. Necesitamos defender como padres nuestro derecho de educar a nuestros hijos. De la forma en el tiempo y forma en que consideremos más oportuna. Tú y yo, cristianos católicos, de una forma cristiana, bajo las verdades de Él, de Él, quien es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Otro gran, gran, gran peligro en el matrimonio es eh, matrimonio y familia, que les digo que todo se permea, es eh, buscar una gratificación inmediata. Y la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, enseñar, hay que enseñar a nuestras familias a esforzarse, a lidiar con el dolor, con los contratiempos, es imperante, es fundamental para, para que forjen carácter. Hoy lo vemos con el rollo de la inmediatez. Cuando no educamos, enseñamos, formamos a nuestros hijos así, en no hacerlos, los vamos a hacer personas endebles personas con poca tolerancia a la frustración, que a la primera le, le llaman la, la generación de cristal, ¿no? Que yo no conozco mucho, simplemente digo lo que he escuchado, no conozco mucho por qué digan de la generación de cristal, pero que sí, que son personitas que tienen cero tolerancia a la frustración, que ya no me levantes la voz o, o, o al ah, no sé, no sé, no sé por qué me voy a traumar o porque, porque los papás así estamos educando, entonces... Para llegar a la meta, para que lleguemos a, a lo que me refiero con esto, para formar, para que tú y yo formemos familias sólidas, hay que ir contracorriente, mi gente linda. Esto de ir contracorriente, yo lo escuché cuando estaba recién casada, cuando me embaracé, luego, luego, porque bendito Dios nos embarazamos a la luna de miento, estuvimos hijos, luego, luego, y vamos contracorriente, educar contracorriente. Y a mí se me hacía como que, ¿de qué hablan? No, pues sí, muy pronto me quedó muy claro. Entonces... No al egoísmo, mi gente linda, sí al altruismo, tanto en el matrimonio como la familia. Son, como dijo, como dijo el Papa Francisco, instituciones sobre las que hay que invertir. Entonces, cada día hay que levantarse con esa voluntad guerrera, con esa alegría para luchar por nuestros seres queridos, para luchar por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Papito, mamita, somos los guardianes del corazón de nuestro matrimonio. Somos los guardianes del corazón de nuestras familias. Así que arriba y adelante, porque con Cristo lo podemos, con Cristo lo podemos. ¿Qué tanto, qué tan agradable será tu matrimonio a los ojos de Dios? ¿Qué tan agradable será tu familia a los ojos de Dios que el enemigo te la quiere destruir? No dialogues con el enemigo, pero peléalo, peléalo con las armas espirituales, con las armas de Cristo. Y siempre recuerda que tú perteneces a Él y solo a Él. Gracias por haber estado con nosotros. Yo fui, soy seré tu amiga. Luz Bon comparte este programa a quien tú creas que puede traer esperanza. Como siempre te pido. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo lunes.